está mal y que a él le hace daño tanto a sus agresores como a la persona que lo hace. O sea, la persona que lo hace está mal porque cree que así va a poder ejercer algún poder sobre la otra persona. Y la persona que recibe y no se queja es la víctima que sufre, que puede sufrir de la violencia. Con el paso del tiempo se vuelve un círculo vicioso en el cual la víctima y el agresor entran en un transcurso de costumbre. No podemos permitir más la violencia en el Perú. Y no se abusa de nosotros. Los agresores son los verdaderos cobardes. No a la violencia. No la permitas. No a la violencia. Los que golpean son los que no tienen palabras para defenderse. No a la violencia.